Se trabajó con 9.000 cabezas hoy en el mercado de Liniers, una plaza para la vaca sostenida, con valores muy parecidos a los que habíamos visto el último viernes, el cierre de la semana pasada. Para el consumo selectivo, el máximo corriente en macho fue de 115 y el tope 117, copiando los valores del día viernes también. Pero para vaquillonas, precios máximo corriente de 112, perdió 3 pesos, esos lotes más livianitos, que hoy también faltaron un poco, ¿eh? En algunos lugares puntuales hubo apenas uno o dos conjuntos de esta característica, que fueron máximos para la categoría, con 115 pesos de 310 kilos en hembritas. El novillo 107, 106, hasta 104, para el novillo liviano, mediano y pesado, algún lote en 105, ahí también de 490, 500 kilos, valores que para los conjuntos especiales fueron destacados. Hoy el novillo con poco volumen de ofrecimientos estuvo un poquito mejor, unos 2 pesos más que lo que habíamos visto en el cierre de la semana pasada. Para mañana se esperan lluvias en varias zonas productivas, veremos, el ingreso es bastante incierto, pero se espera una entrada moderada.